Díganos su opinión en el 829-451-3381. Miren esto, señores. Estos son tres cédulas de nuestro técnico de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Cómo dice ahí? ¿Dice serie 56? No, ahí dice 402. Pero lo que significa... ¿Esa es la serie? Que el sí, mírala ahí. 402. Lo que significa que ya serie 56 no representa a todos los francos macorizanos. Eso tampoco lo tomaron en cuenta en el famoso letrero ese. Las cosas se hacen de manera general. No podemos quedar anclados en el pasado. Debieron pensar que ese 056 ya nos representa a todos. Estos son técnicos nuestros de aquí que están en nuestro estudio. Solamente 3 de 5 tienen 402. O sea que ese 056 tampoco representa a todos los francos macorizanos. Para que tengamos una idea. En origen, Yaryan, nosotros somos serie 56. Exacto. La mutación producto del volumen poblacional y de la junta, pero no nos quita la serie 56 porque sus padres, tus padres, mis padres, pero ya yo no lo entonces sé. Pero fíjate una cosa, esa es la mutación. La ciudad, la provincia, el municipio está encentrado en la 56. Si tú buscas en todo lo que es el sistema de empadronamiento de la junta, sí. Cada municipio tiene su numeración, sí. 36, 40, 31. Bueno, vamos a una llamada. Yo quiero que tú me expliques ahorita por qué se cambia 056 a por 402. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero vamos a ver la llamada. Rato, la buenos días. Gusto de escucharlo. Dos veces voy de acuerdo con Yaryan. Que ponga el nombre completo porque bastante bello es nuestro. El nombre de nuestra ciudad. También quiero recordarle o decirle a la persona, al encargado de recoger la basura en el ensanche Duarte, que ayer se le olvidó, todavía la basura está expuesta en la calzada. Qué raro. ¿Cómo no? Qué raro porque la gracias basura a usted. Recogen. Adelante. Francis, ¿por qué se le quita 056? ¿Qué? No se le quita. Lo que hace es que esta nueva, a partir de una fecha, la junta empezó entonces. Hay hoy día un niño nace ya propiamente con su cédula, sí. Que es una numeración de identidad personal de un niño que ha nacido vivo en un hospital, centro vivo y viable, como dicen los abogados. Entonces, hay una llamada. Entonces, se queda aquí la diferencia. En ese momento, ya hoy, la densidad poblacional en el registro está mutado, como yo digo. Debe tener, tiene otra mezclatura que ahora no me llega, por la cual se empiezan desde una numeración a identificar en todo el territorio nacional. Y por eso ya incluso tú puedes entender que hay veces cuando me pasan una 402, es un joven. Ya. Sí. Y tiene incluso una identificación de que son los nuevos números de la Junta Central Electoral para identificar en San Francisco de Macorís o en Santiago. Aún nacido vivo y viable. Correcto, pero el concepto de serie 56 era es porque tu cédula iniciaba de esa manera. Pero una pregunta. Serie 56 como la ruta. Una pregunta. El 402 no solamente lo tienen los francos macorizanos. No. Lo tiene todo. Ok. Entonces seguimos siendo 056. Por eso es que decimos que hoy nuestra identificación como ciudad para el orden administrativo nacional es 56. Sí, exacto. En esta circunscripción es 56. ¿Pero cómo se llama eso? Que, por ejemplo, cuando tú dices serie 56, en función de qué tú lo dices, pues tenemos que poner la gente en la identidad. Sí, pero es precisamente por esto. Es en la identidad. Serie 56. Pero lo que pasa es que 056 no es un número que va aumentando o disminuyendo dependiendo de la densidad, sino una identificación del lugar. Correcto. Bien.